Bonjour famille, ça va bien? Las 10, casi. ¿En serio? ¿Qué coño? Sí, por eso he venido. He dicho, wow. ¿Qué les pasa a estos? Nuestra abuela le encanta invitar a muchísima gente siempre al pueblo, a todas sus amigas, amigos, conocidos, básicamente a todo Dios. Muchas veces pasa que hay tanta gente invitada que no nos quedan cuartos para nosotros, pero uno de estos amigos que siempre invitaba, antes de morirse, le regaló esta roulotte, esta caravana. Sí. Entonces, la dejó aquí tirada del jardín y aún está montada y la usamos muchas veces después de desinfectarla de las hormigas que se apoderan de ella durante el invierno. Hormigas que muerden, atacan dolorosamente. Y la usamos como un cuarto extra más. De hecho, aún queda otra cama. Sí, aún queda otra cama ahí que tiene talasos. Así que si alguno queréis veniros, queda un sitio ahí. Y se duerme muy bien. Genial. Es la habitación más fresca de todas. Y tiene baño. Te estaba viendo con sudadera y he flipado. Digo, ¿qué está pasando aquí? Hacía mucho frío, tío. Muchísimo. Cada día, si te despiertas a la hora, cosa que hoy no he conseguido hacer, desayunamos con un montón de gente, por eso la mesa está preparada para todo el mundo. Luego los conoceréis. Están por ahí haciendo compras y otras cosas, pero mientras tanto nosotros vamos a desayunar y luego nos iremos al río a escalar. No vamos a hacer el típico desayuno francés, que es mermelada, pan y mantequilla. En esta casa tenemos tostada de better y un poquito de avena. Y pan de brioche también, para desayunar. Día de la mañana, después de desayunar, venimos al pueblo en el que nos hemos criado, Balazuc, a los saltos que los Reals conocéis y la zona de escalada, que nos pareció la hostia cuando la conocimos, porque al principio veníamos solo a los saltos pequeños porque sí, nos daban miedo los grandes. Y cuando estábamos listos, nuestro padre nos dijo, venga, ahora os voy a enseñar los saltos de verdad. ¿Dónde va la gente de verdad? Y ahí es donde vamos ahora. Y de hecho, además, es donde menos gente hay y es la zona más bonita de la playa para mí. Sí. Estamos en los saltos, en la zona de escalada, y ha bajado bastante el nivel porque no ha llovido mucho este verano y no han abierto la presa aún, y entonces se ha vuelto mucho más difícil el principio. Qué difícil es estar flotando y hablar a la vez. Miquel va a intentarlo, yo ya lo he hecho ayer. Esta escalada la hacemos todos los años. Normalmente ya la teníamos en la primera, pero ahora que he visto que ha bajado el nivel, no lo tengo tan claro. Ya está, ya no he hecho flash. Ya no lo he conseguido a la primera. Pensé que me iba a coger ahí. Ah, que no hay agarre ahí. En la siguiente. Está lejos. Se tiene que coger arriba. Pero me pongo ahí. No lo veía, ¿sabes? Oh. Vale. Ya está. ¡No! ¿Quieres hacerlo tú? Nuestra madre se ríe de lo que estamos escalando, por eso. Sí, sí. Por eso nos hemos hecho duros. Nuestra madre no quiere salir, que tiene seguidores, dice. Dicho esto, después de que nuestra madre se haya reído de lo que vamos a escalar, procedemos a la escalada del Tour du Pic, que es la vuelta al pic. El pic es esta roca de aquí. La fácil. 6 al plus. Esta... No, no tengo ni idea de cuánto le pondría. Esta es una roja, 100%. Esto sí que no es una amarilla. Sí. Pero la tengo yo más claro, pillada. Claro, pero ya, esto ya es escalada deportiva, no bouldering. Ya. Un poco más se le pone. Hostia, al principio da miedo, ¿eh? Mira del principio. La roca está boca abajo, por si no se entiende. ¡Hostia mierda! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Te caigas, Alex! ¡Ay! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Los agarres son un poquito hacia abajo, entonces cuanto más se gasten tus manos, mejor, porque van resbalando así. Es muy de antebrazo. Hemos conseguido los dos. Hemos cogido rutas ligeramente diferentes, pero básicamente es darle la vuelta. Ahora toca bajar por la ruta rápida. Hemos vuelto a casa y ahora, como casi todos los días, yo diría todos los días, vamos a preparar la comida. Aquí se cocina cada día y se cocina con calma, se van pelando las verduras, se prepara todo desde cero con productos frescos. Y hoy vamos a hacer una receta que todo el mundo conoce el nombre, pero la mayoría de gente no sabe lo que es. Ratatouille, pisto en español. Pisto, un poco diferente, pero sí, solo verduras.
Aquí tenemos a la abuela dirigiendo, que es la que sabe todo, es la que conoce las recetas y la que nos va a transferir su conocimiento. Para la receta tenemos la misma cantidad de cada verdura, de tomate, cebolla, pimiento, berenjena y calabacín. Y luego la haremos a fuego lento. Oh, yes. Tu peux expliquer comment on fait là? Ouais, alors donc, on couvre le fond de la cocotte. D'accord. On met le feu. Alors, là, donc on les fait un tout petit peu revenir. Après, tu mets les poivrons dessus. Et après, on mettra une couche de tomate, une couche de courgette, une couche d'aubergine et un peu de sel gros. Et c'est tout. On remet après, de toute façon. Voilà. D'accord. Y aquí tenemos la gatatouille lista. Original. Después de cocer a fuego lento. Así que ya sabéis por qué la película se llama Gatatouille. Y de fondo tenéis a todos los franceses. Con nuestra super gatatouille versión francesa lista, vamos a coger energía y luego nos vamos al Pont du Diable. Yes. Que es un sitio precioso que hay por aquí cerca, así que un besito, comed sano aunque sea verano y haced una buena ratatouille llena de verduras para vuestra familia. Algo que aportar, Paola, una cantidad descomunal. Sí. Que he comido un montón ya en el picoteo. Se cebaba cacahuetes en la hora del picoteo. Soy de ese tipo de personas. Yo me he cebado el picoteo también en el aperitivo, pero sigo comiendo. A comer. Por la tarde nos hemos venido a uno de los rincones más bonitos que hay por la zona, se llama el Pont du Diable. Puente del Diablo. El Puente del Diablo, como diría María. Hace un montón de tiempo que no venimos y yo recordaba que había gente, pero hay bastante gente. Está sí. Muy crowded. Sí. Creo que se podía saltar del puente, hay poca agua este año, no sé si se podrá saltar. Bien. Vamos a ver cómo es el sitio, yo he estado una vez, no lo recuerdo bien. Yo no quiero matarme. Vamos para allí. Detrás mío se encuentra el Puente del Diablo. Ahora seguramente iremos por ahí y veremos si hay profundidad suficiente para saltar. Creo recordar que está bastante justita la profundidad. Acabo de comprobar la profundidad para Alex, que está allá arriba. Ahí lo tenéis debatiéndose con unos franceses, que en concreto son mi familia. A ver si va a saltar o no, porque es bastante estrecho. Lo peor es que desde abajo parece ancho, pero desde arriba, ahora lo veréis con la GoPro, parece muy estrecho. Pero bueno, para saltar de pie, bien. Voltereta ya, complicado. Vamos a saltar desde 12 metros un poco estrechos. Desde el puente, Miquel ha mirado la profundidad. Da impresión desde aquí arriba, como podéis ver. Mami, ¿qué t'en penses? Le paysage est plus joli de ce côté que de celui-là. Moi, je partirai de ce côté. Después de mirar la profundidad, ella dice que el paisaje es más bonito de ese lado y que deberíamos saltar hacia allí. No, no. Pero de este lado, no bueno. No viene nadie, ¿no? ¡Ay, Chihuahua! Desde el salto, nuestra abuela estaba diciendo que hacia la derecha era más bonito y efectivamente, mirad por allí. Nos vamos a explorar, vamos a seguir el río a ver qué encontramos. Nos tenemos que ha traído a la abuela. Mira, aquí el agua es cristalina. Sí, no como el río de Palasic. Sí, sí, este no es como... Mira, 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 vente aquí. El río del pueblo es todo verde y no se ve nada. Vente aquí, mira cómo se ve. Bonito, ¿no? Vamos a seguir explorando a ver qué encontramos y allí da la luz. Que donde estábamos ya empieza a hacer frío porque no da la luz, pero allí da la luz. Y la gente se empieza a ir, así que puede ser que encontremos sitios muy bonitos y solitarios. Noche de crepes, segunda crepe de la noche. Empiezo a pillar el truco a las vueltas.
Por cierto, hoy es mi cumpleaños, 25 de julio. Así que todo el mundo a felicitar a Miquel. Felicitadme retrasadamente porque el vídeo no sé hasta cuándo se va a subir, pero desde luego que no el 25 de julio. En una semana y media. En una semana y media, sí, no. Todo va a ser el 25 de julio. Y para cenar tenemos algo muy francés. Crepes. Algo que cenamos cada año durante el verano y que cuando éramos pequeños, creo que lo comentamos esto ya en otro vídeo. ¿Qué vas a contar? ¿Que hacíamos récords? Hacíamos récords insuperables por nuestro primo, puto gordo, Gildas, que se comía como 20 crepes. Hacíamos récords de a ver quién se comía más crepes. Y sí, se comía como 20, era flipante. Y hoy en día las hacemos, pero veganas. Buscad el vídeo del año pasado sobre estas fechas y encontraréis ahí la receta de las crepes. Está encantando. Cumpleaños feliz en francés. Parce que es el aniversario de Miquel. Muy bien. ¿Ahora hablas francés? Oui. Tenemos a la familia reunida. Ahora es prueba la primera crepe. Está buena, tostada ya. Sabe exactamente igual que una crepe no vegana. Así que no tiene ningún sentido hacer crepes no veganas. Ahí lo tenéis. Dicho por un francés, semi. Que lleva toda la vida comiendo crepes. Y crepe con betertela. Pum, pum, pum. ¿Quién quiere Nutella? Se pueden meter tela. C'est vegan. Y la crepe aussi. ¿No queda bien? C'est moi. La crepe aussi. Oui, non, la crepe aussi. C'est moi. Sí, sí. C'est différent. Soy yo. C'est différent, mais ça va. Hay que probar. C'est bon, mais c'est différent. Exquisita. Bueno, familia. Increíble. Nosotros vamos a seguir cenando estas crepes. Se acaba de poner el sol aquí en Francia. Mientras cenamos, que aquí se cena prontito, pero bueno, cada vez más tarde. Les estamos dando nuestros hábitos. Y nos vemos en el próximo vlog, no sé desde dónde. ¡Ok!